mejorar los errores y bueno, tratar de mejorar lo que se está haciendo mal. Me imagino que el grupo está ya bajoneado, está mal porque no se esperaban esta derrota hoy aquí en el Malvin. Sí, una dura caída, no esperábamos este resultado. Bueno, hay que levantar la cabeza, el domingo jugamos de vuelta y hay que ganar. Fede, ¿qué errores sentís que se cometieron para hoy estar afuera de la Copa? Estamos por ahí, esperamos que por ahí nos cometan el primer gol para después salir a buscarlo y hacer lo que nosotros sabemos hacer, que jugar y tratar bien la pelota. Creo que por ahí pasa acá. ¿Se puede dar pelea todavía en el torneo local? Sí, obvio, todavía falta bastante partido y bueno, esperamos el partido con Newell's, tratar de ganar y empezar por la buena vez. Siempre aportar el granito de arena, como todos mis compañeros, para sacar esto adelante. Así que bueno, ojalá que ahora podamos sacar un buen resultado conmigo acá con otra gente y empezar a levantar. Bueno, lamentablemente tu regreso no se dio con un buen resultado, pero a la vez supongo que estás un poquito más contento, más tranquilo. Sí, obviamente que volver a la cancha me pone muy feliz, más allá de, bueno, de la bronca del resultado que obtuvimos. ¿Por qué se llega a esta prácticamente eliminación? Fueron por la mayoría por errores nuestros y eso es lo que va a la calentura que le agarra, ¿no? Por ahí creo que fueron pocos los momentos por ahí que los rivales nos superaron, después la mayoría fueron errores nuestros y ese es el ladrón. Entramos el gol y bueno, quedamos fuera. ¿Crees que este momento de cruce es nada más debido a la mala fortuna, a que no entra la pelota? Por ahí puede ser que ya se esté sintiendo el cansancio en un plantel que a priori parece corto para dos competencias. Sí, puede ser, un poco de todo. Yo creo que tuvimos, el primer tiempo tuvimos chance, el segundo también. Y ustedes vieron que no entraba, por ahí los rebotes no nos quedaban. Ellos llevaron una vez en el primer tiempo y no hicieron el gol, que le quedó el rebote a ellos. Pero bueno, no hay excusa, la verdad que estamos pasando un momento malo y bueno, ahora vamos a tratar de meternos de lleno en el campeonato. Fue todo nuestro, pero bueno, cuando no venís ligando se te complica, lamentablemente no lo pudimos ni siquiera empatar. ¿Todo pasa por una mala racha o crees que hay cosas que pasan? Una mala racha, creo, porque pegan pelota en los palos, pasan cerca, creo que nos falta un poquitito de suerte, pero bueno, lamentablemente hoy no hay que echar la culpa. Así que ahora pensar en el campeonato y sumar la mayor cantidad de puntos. ¿Cómo se sigue, digo? Porque afuera de la Copa en el campeonato tampoco también nos puede ganar, digo, perdieron un objetivo importante que se dio. Seguro, queríamos ganar hoy, sabíamos que ganando teníamos grandes chances, pero bueno, no sé tú, y dejamos todo, hicimos lo mejor posible, pero bueno, lamentablemente nos quedamos nomás así. ¿Cuál es la autocrítica de eso? ¿Dónde encontrar la explicación a este momento? Como te decía, anda mal la cacha, creo que nos falta esa cuota de suerte, que quizá que en vez de pegar el palo que entre, el otro día rompe penal, pelota en los palos, y bueno, lamentablemente hay que seguir trabajando y ahora pensar en el torneo. Leandro, una pregunta, ¿en qué cambió el segundo tiempo? Porque en el segundo tiempo se vio un equipo con más llegada, más punzante, en el primer tiempo no hubo juego asociado, que hubo un cambio de actitud, un cambio en el juego, el ingreso de Facundo Castillón, ¿qué explicación encuentran ustedes? No, sabíamos que lo teníamos que ir a buscar porque con el empate no nos servía, sabíamos que era ganar, como lamentablemente no lo pudimos hacer, creo que erramos muchas situaciones, pero bueno, toca a nosotros, así que bueno, tratar de trabajar y pensar en Newell el domingo. El partido del domingo, ¿hace un partido especial, un partido más? ¿Crees que puede llegar, una nueva reta puede llegar a complicar la situación? No, un partido más, sabemos que no venimos sumando hace tiempo que no ganamos, así que jugamos contra un rival que viene en alza, que tiene buenos jugadores y bueno, tratar de sumar a tres que hace bastante no lo hacemos. Gracias. Se fue un tiempo atrás nada más. Sí.
intentar jugar, ¿no? Así no lo hacemos como lo hacíamos antes, seguramente. No pasa por lo táctico, nada, pasa por nosotros solos, sabemos que no estamos pasando un buen momento ninguno, pero en realidad estoy en un momento malo también mío y pierdo pelotas y seguramente otro estará en ese momento que Tito no le entra la pelota que entraba antes. Entonces hay que la autocrítica de cada uno, saber que no estamos cada uno en su buen momento y solamente nos hacemos cargo de eso y sabemos que tenemos que seguir porque esto sigue el semestre del semestre. Gracias. Ahora, la palabra, ¿no? O sea, cuando salen, como lo estabas diciendo ahora, de ahora velar al amor propio para tratar de dejar a Godoy Cruz en lo mejor parado posible en el torneo. Sí, esa es la idea, es saber que arranca el torneo local nuevamente para nosotros, que hay que arrancar todo de cero. Hay que saber que empezar a jugar, meter, sabemos que el domingo va a ser una situación difícil para todos y que hace mucho no ganamos y entonces vamos a querer ganar. Solamente intentaremos hacerlo y bueno, como dije antes, recuperar la cabeza lo más fuerte posible porque va a ser lo más difícil. Ganando un partido, ¿se alcanzará como para recuperar la confianza que por ahora está perdida, parece? No, confianza tenemos que ponerla. Lamentablemente estamos al lado, cuando no es. Yo el año pasado me pegaba con cualquier cosa y entraba, ahora. ¿Te la sacan debajo de la arco? La saca no sé quién, lo pasa el arquero y sale un topo de abajo de la tierra y la saca. Es así, lamentablemente no podemos salir de esta racha y bueno, ojalá que el domingo el equipo pueda salir. Buenas noches. Primero que todo, bueno, el lamento de los hinchas que salían ahora del estadio. Teníamos la posibilidad de estar en vivo para la televisión de Canal 9. Ellos también piensan que hay mala suerte, pero algunos hablaban incluso de que por ahí les costó llegar a los 12 las tres competencias a la vez. ¿Puede eso también hacer una mella en lo que hizo Luis Fuentes? Sí, puede ser, pero yo me ocupo, creo que en Santa Fe hicimos un desgaste terrible, jugamos muy bien, también merecíamos la victoria, yo tuve la victoria en mis pies, lamentablemente lo erré. Y hoy creo que tuvimos 7, 8 situaciones. La jugada del gol de ellos, Seba la tapa muy bien, le queda el rebote. Yo cuando cabeceo pega en el palo y no le queda ninguno en los ojos, pero es así, cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Podemos estar toda la noche jugando que no hacíamos nada. Por último, bueno, apelar al amor propio del otro es lo único que queda. Por ahí cuando en los futbolísticos las cosas no salen, es cuando tiene que salir el carácter y lo guerrero de cada uno de los jugadores para poder sobreponerse a este momento y seguir avanzando. Sí, obvio, hoy creo que lo demostramos. Sí, no estuvimos buen juego, si bien en el segundo tiempo apretamos más y tuvimos muchísimas situaciones para empatarlo. Lamentablemente, como te dije, cuando no quiere entrar no entra, pero nosotros dejamos todo, creo que lo demostramos. Y creo que jugando así vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder. Palabras para el hincho de Godoy Cruz, que lo vivió en la tribuna, en la casa y que lo sufrió. Y bueno, ¿qué le hago más simple? Lamentablemente dejamos todo, no se pudo dar, demostramos que podíamos ganarle a este equipo. Lamentablemente cuando no quiere entrar es así, mala suerte, mala racha. Yo el año pasado la tocaba con la punta del pelo, entraba, ahora no quiere entrar. Son así. Lamentablemente perdimos, pero creo que el equipo dejó todo y creo que si seguimos así vamos a empezar a salir de esta racha negativa. Gracias. Rubén, con el arco cerrado cuesta el doble y para colmo siempre da la sensación de que tienen que remar desde atrás por el tema de que les convierten primero. Sí, eso también lo hemos hablado. Nos convierte en antes que nosotros no podemos sacar la diferencia antes, porque tuvimos situaciones antes de que nos hagan el gol, pero lamentablemente no quiere entrar, así que hay que seguir entrenando y de salir de esto. ¿Cómo se hace para abrir el arco? ¿A qué se apela? No, entrenar, y una vez que entre una, ya después agarrar más confianza, una semana se practica siempre, y ojalá que el fin de semana podamos lograr una victoria y salir de esta buena racha. Encima nos viene un partido complicado con equipos que están peleando ahí arriba, así que, pero creo que con un par de partidos seguidos que gané también te prendés, así que hay que seguir y meterlo. Habernos quedado con algo más.
pero bueno, lo que importa es que el resultado terminó 1-0 a favor de ellos y que nosotros hoy estamos afuera, así que hay que pensar en el campeonato. ¿Cuál es la explicación? En este momento, por ahí, más rápido en el análisis que podés hacer de que por qué hace ya 9 fechas que no puede ganar. Y no lo sabemos, por ahí queremos pensar que son momentos. Nosotros somos un equipo en el que jugamos varios conocidos desde hace rato, sabemos cómo jugamos cada uno, nos conocemos. Si bien hace mucho que no ganamos, también son pocas las derrotas que tenemos, hemos sumado muchos empates. Pero bueno, ahora que queda solo un campeonato, confiamos en que a partir de mañana, con la cabeza más fría, empezaremos a mejorar el campeonato y a empezar a escalar un par de posiciones. ¿Crees que para hoy Cruz puede ser un problema jugar la Copa? Si bien es una motivación, cada vez que le toca jugar la Copa no pueden obtener buenos resultados. ¿Cuál crees que es el motivo? No, problema no, porque es un lujo hoy ser uno de los equipos que representa al país. Nosotros con el promedio hoy no tenemos problema, si bien nunca hay que relajarse. Hicimos una gran cantidad de puntos para poder por ahí dejar de lado un poco el campeonato. Ahora lamentablemente se quedó afuera de la Copa, así que hay que volver a pensar en el campeonato y, como te dije antes, tratar de levantar un poco las posiciones, de escalar y de salir del fondo. Justamente la pregunta es por eso, porque si ahora escalan posiciones y ganan, por ahí es como que se sacaron un peso de encima y pueden jugar más tranquilos el campeonato. Es que definitivamente, quedando fuera de la Copa, se termina con el tema de las seguidillas, que es cansador, pero ojo, es cansador para todos los equipos tienen esta seguidilla. Algunos podrán rotar, otros no, otros menos, otros más. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos, todos. Cuando hablo de todos, somos nosotros, cuerpo técnico y todo lo que genera el club, y se llegó hasta acá. Ahora hay que pensar solamente en el campeonato. Nico, ¿cuál crees que fue el motivo principal por ahí que Godoy no pudo sostener los dos torneos? No lo sé. Como recién le dije a tu compañero, es que hicimos lo que pudimos todos. Todos los que formamos parte del club hicimos lo posible para poder cumplir el objetivo de pasar de ronda, que lamentablemente no lo logramos, pero como te dije, dejamos todo. Y bueno, y ahora nos queda volver al campeonato, levantar. Venimos de muchos empates seguidos, también que no ganamos. Así que ojalá que ahora que nos queda solo este torneo podamos descansar y levantar un poquito. ¿Vos crees que hubiera sido mejor por ahí definirse en un solo torneo, por la Copa, por el torneo local, y así poder llegar un poco más lejos? ¿O crees que peleando los dos frentes pudieran llegar lejos, más de lo que llegar? Y no lo sé. Ahora, estando afuera, se puede pensar de muchas maneras. Todos los clubes piensan de diferente manera, los cuerpos técnicos, los dirigentes. Nosotros nunca nos hemos decidido por un torneo en especial. Queríamos afrontar los dos torneos de la misma manera. El año pasado, dentro de todo, nos había salido bastante bien porque estuvimos hasta la última fecha de la Copa con chance de clasificar y en el torneo salimos terceros, peleando hasta el final. Este año por ahí nos quedamos una fecha antes afuera y bueno, ahora hay que levantar en el torneo.